bien místicos, nos encontramos acá en la vuelta a la calma del entrenamiento 35. Vamos a comenzar estirando de pie, separamos piernas, por abajo, solamente por abajo vamos a girar el cuello llevando mentón de hombro a hombro. Relajamos los hombros, brazos colgando. Nos quedamos sobre un hombro, asistimos con la mano para estirar, manteniendo siempre distancia entre hombro y oreja, que no queden pegaditos, ¿sí? Relajo el hombro, dejo que el peso del brazo estire. Así como están, van a llevar mentón al hombro. Aflojo brazo, volvemos a girar lento de un lado al otro. Vamos a cambiar de lado, acercando oreja al hombro, manteniendo el espacio de luz entre el hombro y la oreja. Giramos mentón al hombro. Entrelazamos las dos manos por sobre la nuca, dejando que el peso de los brazos estire el cuello, llevando el mentón hacia el pecho. Brazos en cruz y vamos a girar llevando un brazo sobre el otro, palmas hacia el piso, volvemos lentamente y ahora por debajo del torso vamos a cruzar un brazo entre el pecho y el mentón, el otro brazo al costado del cuerpo, tratamos de acercar los dos hombros a la colchoneta. Thank you.
cambiamos de brazo. Vamos a acostar ahora boca arriba. Talones cerquita de la cola. Vamos a apoyar una palma debajo del omóplato. Llevamos el codo hacia adentro y con la cabeza acercamos el brazo al piso para estirar tríceps. Cambiamos de brazo, apoyo la palma sobre el omóplato. Codo adentro. Bien, abrimos los brazos en cruz, deslizamos pie izquierdo por el piso, flexionamos derecha sobre el torso y con la mano izquierda vamos a tomarnos de la rodilla para cruzar al otro lado, cuidando que el hombro no se separe de la colchoneta. Bien, estiramos pierna derecha por el piso, flexionamos izquierda, nos tomamos de la rodilla y cruzamos al otro lado. Volvemos lentamente, llevamos los dos talones cerquita de la cola, vamos a tomarnos por detrás de la pierna derecha, vamos a flexionar el tobillo y con el talón vamos a empujar hacia arriba, extendiendo por completo la pierna. Cruzamos sobre la izquierda y presionamos las dos contra el pecho. Bien, descruzamos, apoyamos pie derecho cerquita de la cola, tomamos la pierna izquierda por detrás, flexionamos el tobillo y con el talón empujamos hacia arriba. Estiro y mantengo.
cruzamos sobre la derecha, presionamos contra el pecho. Llevando talón a la cola, rodilla atrás y cadera adelante. Si quieran aumentar el estiramiento, pueden acostarse. Cambiamos al otro lado, talón atrás, rodilla atrás, pelvis adelante. Volvemos lentamente, presionamos las dos piernas contra el pecho. Estiramos arriba y desde la cara interna de las rodillas separamos, estirando aductores. Lo pueden hacer también con rodillas flexionadas, ¿eh? Cualquiera de las dos variantes está muy bien. Cerramos lentamente, presionamos una vez más las piernas sobre el abdomen, acercando la frente a las rodillas. Redondeo toda la columna, desde el cuello hasta la cintura. Aflojo. Bien, nos vamos a balancear muy suavecito a un lado y al otro, masajeando la musculatura lumbar. Aflojamos, deslizamos los pies por el piso, llevamos brazos atrás, y nos vamos a desperezar, estirando todo el cuerpo. Brazos, columna, piernas. Y aflojamos. Bien. Despacito se van a incorporar. Nosotros nos despedimos con un aliento de fuerza, de garra, de voluntad a seguir adelante, que cada vez falta menos para el reencuentro, para vernos por lo menos. Va a faltar un poco más para abrazarnos, pero sí para vernos, para disfrutar de entrenar al aire libre. Les mando un beso muy grande a todos y nos vemos en unos días en el entrenamiento 36 de Mística. Entrena
en casa, aquí, con la profe.